día de viernes. Por aquí son las 9 de la mañana, solamente estamos despiertos ahora mismo, Larón y yo, que me está preparando una cama. Para que me acueste con él en el sillón. Me está poniendo su casa en el sofá para que me acueste. ¿Me puedo acostar ya? La Zara está todavía durmiendo, pero vamos, no creo que le quede mucho. ¿Me puedo acostar ya? Pues que buenos días de viernes. He sacado para comer, porque hoy voy a hacer pasta íntegra y la carne que le voy a poner son estas salchichas. Pero en modo carne picada, o sea, la voy a triturar. Pues cuando saca la salchicha, a que no sabéis lo que he visto en el congelador. Las albóndigas que buscaba el otro día, que yo decía que no estaban, pues sí, sí que están. A ver, que me puedo acostar ya. Ya tengo mi cama, familia. Ya me ha hecho la Ron una cama. Gracias, Ron. De nada. Buenos días, Sabicha. De viernes. De viernes. Os acabo de decir que eran las 9, que me iba a sentar ahí con el Aaron, que me ha preparado una cama. Uy, me se ha quitado el cartucho. Y ya tenemos... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Tú por qué estás en mi cama? ¿Tú por qué has dormido aquí? ¿Eh? ¿Has dormido aquí conmigo y con el papi? Sí. ¿Tú a tu cama? ¿Tú a tu cama? Mira, ha subido el cartucho también. ¡Cartucho! ¡Buenos días! Venga, vamos. ¿Tomo? Vente, ven. Pero ha dormido no solo la Zahara, no, hemos dormido el Luismi, la Zahara, la Peppa Pig, la Mini y yo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos, cartucho. Ya están pensando, estamos acabando el mes de agosto, ya están pensando en lo que le van a pedir a los Reyes Magos para enero. ¿Esto qué es? Le va a pedir el Aarón a la Zahara un coche. Toma. Bueno, muchísimo, muchísimo. Hala, pues ya comienza nuestro día de viernes. Tengo el lavavajillas preparado. Simplemente estaba esperando a que ella se tomara el bibi. Mira qué pelo. Para meter el bibi, ya poner el lavavajillas. Y estoy esperando porque van a traerme un paquete que tiene que ver con el sorteo, que esta tarde, si Dios quiere, yo lo voy a grabar y el domingo vosotros lo veréis. Bueno, esto ya ha pasado. En vuestro, cuando vosotros estáis viendo esto, todo esto ya ha pasado. Pero yo lo cuento porque me va a pasar a mí ahora. Déjala que se beba el bibi, era un primero. Así que, pues, vamos a ponernos a darle caña el viernes. Familia, reconecto por aquí, son las 10 y algo ya de la mañana, es que he estado en reunión. De reunión, no de reunión de gente importante. Bueno, sí, gente importante sí, pero bueno, que está hablando con la familia. Aarón, ten cuidado que te caes. Digo, no viene el perro por la Zahara. Voy a intentar hacer un cambio, que yo creo que lo voy a volver a poner como está, pero bueno, por intentarlo que no sé, así pues hacemos algo también. Os cuento. Bueno, como ya sabéis, hemos cambiado el sofá hace poco, ¿no? Problema, que no me... por nada, por una chispitica de nada, mira, si es que nada, no me entra aquí para pegarlo a la pared. La verdad que no me gusta así. ¿Por qué? Porque esto es un hueco perfecto para que mis hijos cuelen cosas. Hay veces que se suben al sofá y me da miedo que se cuelen por aquí. El caso, quiero pegar el sofá aquí. ¿Qué pasa? Que no me cabe por la mesa. Me habéis dado la idea, que yo ya la pensé, y es de poner la mesa en vez de así, así, ¿vale? Digamos, pega allí. Ocupa un poco de la cortina, o sea, me pillaría la cortina un poco. Eso no es mi problema. Mi problema es que creo que se va a quedar raro porque está como de espaldas. Voy a ver raro eso, el que esté así como de espaldas, pero bueno. Voy a ponerlo en el trípode y vamos a darle la vuelta a esto a ver cómo queda y me decís qué os parece mejor, si como está ahora o cómo lo vamos a poner o cómo lo dejamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, esta niña va a patinar. Lo primero que vamos a hacer es despejar la mesa, porque si muevo la... A Zahara, coge el tuyo. Si muevo la mesa ahora mismo con el ordenador y tú encima, probablemente me lo cargue. Así que... A Zahara, coge tu patín. ¿Por qué te metes el chupete de Aro en la boca? Dame. Eso no se hace, a Zahara. Dámelo. Madre mía, qué locurita, niños, qué locurita.
Pues eso, que lo primero que vamos a hacer es despejar esta mesa. Vamos a ver si lo conseguimos, si mis hijos no me tiran algo, a ver. Esto es lo que yo decía, que mirad cómo se queda. Entonces la otra opción es esperarse, separarla un poco de aquí. Y echa la cortina así, no sé. Sí, voy, Aarón. Os enseño cómo se vería de lejos. Es que se ve súper rara la mesa y así, yo que se está como muy cuadriculado todo. No lo sé, familia, no sé qué hacer. Familia, así es como ha quedado finalmente. Me gusta porque el sofá sí está pegado a la pared, pero es verdad que esta zona de aquí, el hecho de que la cortina se quede detrás de la mesa, me chirría un poco y como que siento que la mesa está ahí como mal colocada, ¿sabéis? Pero bueno, así es como lo he puesto de momento. No sé si lo volveré a cambiar o se quedará así o qué es lo que haré. Ay, hoy me está costando mucho ser productiva y hacer cosas porque es que están súper demandantes. Y hoy el hecho de haberme despertado una hora más tarde en vez de a las 6:30, a las 7:30, lo estoy notando muchísimo. Ya está, no pasa nada. Es que he estado ambientado, le he dicho que se esperara a que se sepa un poco, pero se ha sentado. Así que nada, voy a ver si me puedo poner a preparar la comida. Familia, voy a empezar a hacer la comida, voy a encender la luz, no sé por qué. Siempre tengo dos luces encendidas y cuando las necesito encendidas las tengo apagadas. Voy a empezar a hacer la comida, como he dicho, voy a hacer macarrones para ellos normales y para mí integrales. Por cierto, una de vosotras me puso en el vídeo de ayer, que para vosotras ya no será de ayer, pero bueno, me entendéis, que si está esperando las pruebas del gluten no debería de quitarse el gluten porque le saldría un falso negativo. Efectivamente, es que él todavía no ha ido al médico a que le manden las pruebas. El quitárselo era por saber, por él ver si se sentía mejor. Espera. Por él ver si se sentía mejor. Ya tiene cita para el médico, o sea que va a seguir comiendo con normalidad. Tiene cita la semana que viene y una vez que le hagan las pruebas, pues ya veremos a ver qué es lo que hacemos. Os enseño cómo voy a hacer yo hoy la comidilla. Voy a empezar picando esto para hacer un sofrito. Y por aquí tengo las salchichas que la he hecho aquí en la freidora de aire. Yo no le he hecho aceite, pero esto mirad cómo se ha puesto, o sea, suelta su propio aceite. Y pues eso, voy a triturar primero esto. Y después voy a sacarlo después y trituro las salchichas para hacer como la carne pica. Familia, ya tengo por aquí haciéndose sofritico, zanahoria y cebolla. Es que no quiero que me lo sepa, porque como vea tanta zanahoria, veremos, ¿eh? Pues eso. Y por aquí tengo la carne ya picadilla, que claro, ahora se ha quedado así un poco apelmazada, pero esto ahora cuando lo eche a la sartén y se empieza a hacer, se separa todo bien. Creo, vamos, no lo sé. Así que eso. Ya ves, tú le echas una zanahoria y mira todo lo que se ve. Voy a hacer esto un poco y ya le añado la carne y me pongo a cocer las pastas. Familia, platos por aquí listos. Estos rallados que son integrales para mí. El plato de Aarón, a Zahara y el Luismi. Vamos a comer. Familia, ya hemos comido. Tengo ahora un dilema con lo de la mesa. Vamos a ver. A mí me gusta más así por el hecho de que el sofá, es que están por aquí los críos, el sofá pega la pared ya totalmente y eso me da mucha paz. Pero es verdad que el hecho, a ver, que os giro. El hecho de que la mesa ahora esté en esa dirección y el sofá en esta, a mí también me pone nerviosa porque es como que no va nada lineal. Otra opción que me habéis dado, poner el sofá aquí. No cabe, el mío ya iba súper justo, o sea, llegaba aquí. Y encima este lleva la L en el otro lado, cosa que cuando tú pongas el sofá aquí al abrir la puerta, de primera ya te toca la L aquí. Encima pintamos esta pared como para que, ¿me entendéis?, para que se viera diferente, tal. No lo sé, me habéis dicho también del ordenador, la mesa esta, ponerla arriba con el ordenador y tal y evitar arriba.
No es viable porque yo edito los ratos que mis hijos me dejan, ya sea las siestas o sea un momento que están jugando, lo que sea. Entonces yo no puedo estar arriba, ¿me entendéis? Que... Así que ahora, ¿qué voy a hacer? Pues no lo sé. Le he dicho a Luismi porque otra opción que me habéis dado... Es que subí un reel a Instagram, por eso digo las opciones que me habéis dado. Vosotras todavía no me habéis dado ninguna porque esto lo estáis viendo después. Pero he subido un reel a Instagram y también me habéis dado una opción que Luismi me ha dicho que se puede barajar, pero cuando nos despejemos un poquillo de cosas. Que la idea es hacer una mesa esquinera, ¿vale? O sea, hacer la mesa a medida, así y así, hasta... Pues hasta aquí, hasta donde la cortina, ¿vale? Que no la tape. Hacer un rinconcito aquí y yo creo que sí que quedaría bien. Se ve más, pues eso, ya más centraico, ya no se ve igual. No lo sé, no lo sé qué hacer. Lo único que sé es que obviamente ahora mismo, hoy, mañana y seguramente hasta la semana que viene, de momento se va a quedar así, porque ya habéis visto que lo he hecho con los críos por medio y todo, me ha costado un montón mover la mesa, que esa mesa es mejor no moverla porque como lleva en un lado cajones y en otro nada, por un lado pesa y por otro no, y me la voy a cargar como la siga moviendo. Y eso que pues, me he dado ahí un ratillo bueno como para ahora coger y quitarla y liar todos los cables otra vez, quitar todas las cosas, en fin. De momento se va a quedar así un par de días. No sé, si yo también lo había pensado, lo de ponerme el ordenador arriba y editar, pero claro, es que como dependo de que mi hijo estén entretenidos o de momentos clave, que a lo mejor estoy haciendo la comida y en un momento me voy al ordenador, ¿me entendéis? No puedo estar para arriba y para abajo. Que ya hemos comido y ahora voy a darle vuelta a ver cómo hacemos, a ver cómo lo dejo esto finalmente. Familia, buenas tardes, por aquí estoy vistiéndome. Estoy vistiéndome, vaya tardecica hemos pasado. Bueno, que son las 5:36 minutos de tarde. O sea, sé que imaginaros, solo os digo que no ha habido siesta, que han estado a tope. Ay, mira qué pedo. Y eso, me estoy vistiendo, voy a aprovechar que a verme mi suegra, se están bañando ahí en la piscina y me voy a acercar a hacerme la cera. Que yo en realidad fui a hacerme la cera la semana pasada, el sábado, o sea, mañana, hace una semana, que yo iba a hacérmela. Pero fui y como nos íbamos a comer, que habíamos quedado y tal, cuando llegué había una persona delante mía, le pregunté que iba a tardar más o menos, me dijo que 40 minutos y dije, vale, vengo el lunes. Y el lunes pues no fui tampoco. Vamos por el viernes, así que me voy a acercar, voy a mirarme que no sé... Bueno, no me gusta mucho, pero bueno, no pasa nada, para donde voy, me da igual. Que eso, que voy a acercarme a hacerme cejas, bigote, pierna, todo, me toca todo. Y ya hasta luego vendré, me cambiaré y nos iremos porque hoy voy a cerrar el armario. Voy a quitarme la etiqueta. Que digo que hoy tenemos un plan chulo, y es que, bueno, un plan chulo, vamos a ir a cenar. Pero lo guay de ir a cenar es que vamos a ir a cenar con una seguidora de aquí del canal que nos ve y son de Úbeda, han venido, estaban de vacaciones, perdón, en Benidorm, si no me equivoco. Y anoche me escribió y me dijo que seguramente venían aquí a pasar el día y tal, si nos podíamos ver. Digo, pues claro, uff. Digo, pues claro, quedamos, uy. Quedamos cuando quiera. Y como me ha dicho que... Pues eso, que como me ha dicho que al final han reservado para dormir aquí esta noche, pasar lo que es todo el día y mañana irán a la playa, digo, pues si queréis quedamos para cenar, porque yo por la tarde mi intención era que Luis me descansara, en fin, al final no se podía. Pero bueno, así que hemos quedado con ella para cenar y le he dicho, digo, no te pienses que yo, a mí me da vergüenza, o sea, yo no sé cuando llegue qué le voy a decir, ni cómo voy a mirar, ni cómo nada, pero bueno, que todo lo malo, que toda la vergüenza sea esa. Así que eso, de momento voy a ir a hacerme la cera. Quedaremos pues para luego, para las 8 y algo, 9, sí, 8 y 8 y media por ahí. Madre mía, esta camiseta lleva un montón de esto y pican. Que voy a ir a hacerme la cera. Y ya está, por cierto, bueno, ya lo habréis visto cuando estoy metiendo este vídeo, obviamente. Pero tengo por aquí esta pedazo de caja. Os voy a contar, porque ya lo habréis visto igualmente. Vale, esta caja contiene dentro, no me acuerdo si son 3 o 4 looks completos, ¿vale? A mí me han enviado, o sea, yo de aquí me voy a quedar con uno que está valorado, es que no sé explicarlo muy bien. Para mí es una caja valorada en 50 euros, pero aquí hay más de 50 euros porque me ha echado más de un look para que yo me quede con el que más me guste, ¿vale? Creo que hasta ahí, entendido. Luego tengo por aquí estos dos sobres que son las dos tarjetas que yo voy a sortear de 50 euros, que esto lo he pagado yo, o sea, esto lo he puesto yo, esto me lo han enviado. Y por eso mismo, porque yo estaba pensando, digo, ¿qué hago y qué sorteo? Y ya no sé qué más y no tengo idea. Y cuando me hablaron para decirme si quería enseñar la ropa y tal, y para hablar de la tienda, que es la misma tienda que hablé hace poco, que es de aquí de mi pueblo, que se llama Complementa tu Alma, dije, bueno,
¿Y por qué no me gasto dinero, ya que hay una tienda de aquí, el pueblo, de gente que conozco? A ver, que conozco me refiero que tú compras en el 6, no sabes quién es el dueño del 6, ¿no? Pues por lo menos aquí puedes verle la cara a esa gente. Y son gente de a pie, yo qué sé. Digo, ¿por qué no me gasto el dinero en algo que por lo menos lo estoy dando aquí en mi pueblo y eso estoy? Así que dos tarjetas regalo por aquí, valora de 50 euros que vamos a sortear. Tengo que grabar el vídeo, que mi idea de hoy era grabar yo esta tarde mientras ellos dormían en lo del sorteo, editarlo para publicarlo el domingo, pero no se ha podido, así que mañana intentaré grabarlo. Y hasta esto es una parte. Luego tengo también, vamos a hacer un sorteo de dos ganadoras con mi nutricionista, con Mari, que me lo ofreció y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. A mí me daba cosa pedírselo porque yo que sé, al final no es una gran empresa, es ella sola, entonces yo que sé, me daba como cosa, ¿no? Que pues eso, que te esté regalando, por así decirlo, pero bueno, al final la salió a ella misma. No va a apagar la cámara, así que eso os cuento, que estoy deseando de ver la ropa, pero es que quiero grabarla y hacer un... Mi marido reacciona, a ver cómo lo ves, porque me ha dicho que son conjuntos que yo no me suelo poner, ¿sabéis? Ropa que yo no suelo llevar, así que a ver si puedo mañana y lo grabo. En principio eso, voy a echarme desodorante y colonia y me voy a hacerme la cera. Mira, me he puesto la camiseta esta con este pantalón, que es lo que os digo, no me convence mucho, pero es que esta camiseta con negro ya me lo probé, tampoco... Al final yo creo que la dejaré, pues eso, para estar por la casa, esta es la que me compré el otro día en el Prima. Pero bueno, para ir a hacerme la cena en un momento tampoco es que necesite ir súper arreglada. Así que, mi primer looking del día. Nos vamos, familia. Luego Luismi os va a contar la experiencia, qué vergüenza me va a dar. El betting man que pierdo. Familia, y si os digo que ahora mismo estáis apoyada encima de las cosas que me ha traído mi suegra de la frutería, en un calabacín, la verdad. Que bueno, que acabamos de llegar a casa, son las 12 y pico de la noche, así que bueno, tengo la batería parpadeando, estoy ya morida y no voy a hacer más nada, obviamente, ponerme el pijama y dormir. Mañana os enseñaré las cosas de la frutería y eso, y ya está esto, que voy a dejar el vídeo por aquí, que simplemente coge la cámara para dejar el vídeo cerrado. Que espero que os haya gustado mucho y que nos vemos en el próximo. ¡Chao!